En el mundo de los automóviles, existen numerosos componentes que trabajan en conjunto para garantizar un funcionamiento óptimo del vehículo. Uno de estos componentes es la bomba de agua, la cual desempeña un papel fundamental en el sistema de enfriamiento del motor. ¿Y entonces cuántos tipos de bombas de agua automotrices hay? Existen varios tipos de bombas de agua automotrices, cada una con características y funciones específicas. A continuación, se detallan los tipos más comunes. 1. Bombas de agua centrífugas. Las bombas de agua centrífugas son las más utilizadas en los vehículos. Funcionan mediante un impulsor que gira a alta velocidad, creando una fuerza centrífuga que empuja el líquido refrigerante a través del sistema. Estas bombas son eficientes y duraderas, y se utilizan en la mayoría de los motores de combustión interna. 2. Bombas de agua de paletas. Las bombas de agua de paletas utilizan un rotor con paletas que giran dentro de una carcasa. A medida que el rotor gira, las paletas empujan el líquido refrigerante a través del sistema. Estas bombas son comunes en motores más antiguos y suelen ser más económicas que las centrífugas. 3. Bombas de agua eléctricas. Las bombas de agua eléctrica son una alternativa a las bombas de agua tradicionales accionadas por la correa del motor. Estas bombas son alimentadas por electricidad y pueden funcionar de manera independiente al motor. Son ideales para vehículos híbridos o eléctricos, ya que ofrecen un mayor control y eficiencia en el flujo de refrigerante. 4. Bombas de agua termostáticas: Las bombas de agua termostáticas son bombas que incorporan un termostato en su diseño. Este termostato controla la temperatura del líquido refrigerante y regula el flujo en función de las necesidades del motor. Estas bombas son ideales para mantener una temperatura constante y óptima en el motor. 5. Bombas de agua de pistón. Las bombas de agua de pistón son menos comunes en los vehículos, pero se utilizan en aplicaciones especializadas. Estas bombas utilizan un pistón para generar presión y mover el líquido refrigerante a través del sistema. Son más eficientes en términos de consumo de energía, pero también son más costosas y requieren un mantenimiento regular. Suscríbete para más videos.